Mejor dame dos docenas.
En el cajón está el folleto. ¿Ah, sí? Dáselo para que se forme. Muy bien, muy bien. Oye, 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 oye. ¿Te gustaría trabajar en mi casa? ¿En tu casa? Sí, sí, ándale, hombre. No hay mucho trabajo. Nada más vas a cuidar un viejito. No, señora, ya otra vez estuve en una casa cuidando a un viejito. Ya luego yo era la que me andaba cuidando de él. No, Dios me libre. ¡Caracha! ¡Qué duras son estas! ¡Quítate, estorbo, después traga! No le hagas caso, gordo. A ver, ¿a qué horas? Oiga, se va a ir, se va a ir. Seguridad. ¿Qué pasó? ¿Pero dónde está? ¿Dónde fue? Nosotros vamos al segundo piso a hablar con ella. Dejar al niño tan atento me pesca. Pero me di cuenta. ¿Cómo puede ser tan estúpida? Cálmate, mi amor. ¿Y qué querías que hiciera? Llegas a la calle con él. ¿Y dónde lo dejaste? Tranquilo, Chin. Yo sé lo que hago. Lo dejé en la canasta de una María. ¡Regrésate pronto! ¡Rápido! Thank you.
Perdóneme, señorita, pero no se puede pasar con equipaje. Créame, de veras, damita, lo siento. Son órdenes superiores. Sí, tenía el pelo largo. Bueno, en un chongo. No, ¿qué? ¿Cómo que no? No, lo traía trenzado y con un chongo. Pelo largo, trenzado, con chongo. Tenía las orejas largas. ¿Orejas largas? Más largas. ¡Ya! ¿Cómo de burro? ¿Era esta? Sí, es ella. Es ella. Era ella. San Fernando el bateador. ¿Cosas que horas me metieron gol? Pues ahora sí. ¿Pues dónde, quién, cómo, cuándo? ¿A qué horas? Ay, Virgen Santa, se me hace que se equivocó la cigüeña. Mira nada más. Y se ve que eres cruzado de buena raza. Que se me hace que te callites de alguna ventana. ¡Ay, muchachos guerrosos! ¡Antes de milagro no te mataste! ¡Óigase! Señorita, óigase. Señora. ¿Qué? ¿Hace de casualidad no se le cayó un chamaquito? Ay, señora, ¿cómo cree? Thank you.
¿No ves que estos viejos me lo andan buscando? Seguro me lo quieren robar. Aquí les dicen corredores de bolsa. Y lo arrebatan el bolsa y pegan la carrera. Ay, seguro está chillando de hambre. No te apures. Aquí traigo una naranjita. Tanto tiempo de estar preparando este golpe y ahora tú me sales con tu babosada. Ya, ya, por favor. ¿Cómo que ya? ¿Ya no sabes lo que son 500 mil dólares de rescate? O sea, ¿cómo es el dólar? Idiota. ¿Acaso soy casa de cambio? Espérame. No fue mi culpa, mi vida. Ya te dije que yo agarré al chamaco justo a tiempo. Lo que pasa es que adelantaron la hora de la comida y me descubrieron a Lee saliendo. ¡Lee saliendo! ¡Como si fuera la primera vez que lo hubieras hecho! ¡Ay, ya! ¡Ya no me grites! ¡Es que siempre me está regañando! ¿Sabes qué? Te lo advierto. Ni tú ni la india esa se van a burlar de mí, ¿entendiste? Yo hice lo que tú me dijiste. ¡Perfecto! ¿Me encuentras a la vieja esta o te atienes a las consecuencias? Cálmate, Raquel, cálmate. Ya ves que tu operación fue muy delicada. No quiero que vaya a pasarte nada, porque entonces... Ten fe, hija. El procurador me aseguró que muy pronto tendremos noticias. Ha puesto a sus mejores agentes en el caso, créeme. Así es, mi amor. Ya tienen una buena pista del arrobachicos. Y además tu papá ha ofrecido una fuerte recompensa para quien ofrezca pistas que conduzcan a la captura de esta mujer. Papá. Que sea necesario por la vida de mi hijo. ¡Qué noche tan fea! ¿Sí? ¿No hay nada? ¿No? ¿Cómo? Y con niño, menos. Bueno, ¿por qué mejor no te vas a otra calle? A fuerza se han de venir a donde yo estoy. ¡Ay, Dios mío! ¡Pues esta! María, eres tú. Oye, ¿qué andas haciendo tan tarde? ¿Qué pasó? Pues es que quiero ver si me lo dejas pasar una noche en tu cuarto. Bueno, súbete, ahorita te alcanzo. Nomás paso a darle la medicina a la señora. Para eso de la úlcera. Para la úlcera, retejo en el coche a la latina y unas. Y luego agarras un cacho de sábila grandote con tres cáscaras de tomate y del verde. Y en el morgaje. Sí, sí, señora. Súbete para arriba, ahorita te alcanzo. Después me cuentas. Bueno, nos falta rojo por observar todo lo que está sucediendo en este
penitenciario de 6x6. ¿Le sirvo más leche, señora? No, ya no. ¿Quién era? ¿Eh? Ah, sí, es que era para la señora Chayo. Es que me encargó una muchacha. ¿A estas horas? ¿Sus píldoras, señora? Es que ya estoy harta. Sí, porque si no, se le van a caer. Harta de pastillas. Pues sí, señorito, pero ¿qué tal hora que se alivie? ¿Eh? Ahora por acá. El duelo de King Baku y Topitecus. Ahora el vampiro va contra Don Grondi. Ver ustedes. Un terrible azotón ahí contra Pablo Fuentes. Parece ser que está. Claras ya. Mira nomás qué re chulos pañales te estoy haciendo. Vas a parecer el payasito de la tele. Bueno, ahora vamos a la formación del segundo grupo de esta eliminatoria. Tienen ahí arriba tirándose golpes de todos sabores, diseños y tamaños. Don Luis Cabrera y el sensacional equipo de Diablo 3 trayendo para ustedes todo esto. El vampiro sufriendo. Bueno, pues, haya lucha. Pero sí, ya me voy a dormir. Que pasen buena noche. Buenas noches. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. ¡Udelia! ¿Sí, señora? ¿Apagaste la luz? Sí, señora. ¿Bajaste la ropa? Sí, señora. ¿Sacaste al gato? Sí, señora. ¿Metiste el pájaro? Sí, señora. Bueno. María, ¿cómo estás, María? Qué bueno que veniste. ¿Y ese niño? ¡Ay, María, pero qué estás haciendo! ¡Es el mantel de la señora! ¡Me va a matar! Muy Inés, es que el niño ya estaba todo rosado. Ay, qué rete bonito niño, qué lindo está. Oye, entonces siempre sí con el Rutilio, ¿eh? Hasta que te calles regordo. Pero casi ni se te notaba. Es que no es mío, Gudelia. Me lo echaron en el chiquihuite. Sí, chucha, ¿cómo no? ¿Y tu nieve de limón, de qué la quieres? No, de veras, Gudelia, que no es mío. Sí, ya ni hallo qué hacer con él. ¡Cállate, María! Dios te va a castigar. Si no lo quieres, pues regálamelo. Véngase, mi chiquito, véngase. ¿Verdad que si queda con su mamá Gudelia? ¿Verdad que sí, chiquito? ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad que sí, cuchi, cuchi, cuchi? Buenas noches, un mundo de información con Lolita Ayala. Muchas noticias informa. Nuevamente el pánico por el robo de infantes envuelve a la población capitalina. Este mediodía del Hospital Sinaí fue robado un recién nacido, hijo del acaudalado industrial Roger Kuriansky. Sin violencia alguna y a plena luz del día, una mujer vestida como enfermera entró a la habitación 206 de este hospital. Platicó algunos momentos con la madre del niño y pretextando que el pequeño debía ser revisado por el pediatra, lo tomó entre sus brazos y salió precipitadamente con un desconocido. Se cree que ella forma parte de una muy bien organizada banda internacional de robachicos. Espérate, déjame oír. La familia Kuriansky ha ofrecido $100,000 a quien pueda proporcionar alguna pista fehaciente sobre el paradero de la secuestradora y del niño. Seguiremos informando. ¿Qué? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¡Cuernos, señora! Descubre en cada mordida la suavidad de los cuernos de Emilia, el aroma de los cuernos de Emilia, la frescura de los cuernos de Emilia. Si le gustan los cuernos, que no sean los de la vecina, que sean los de la tía Emilia. Tengo 4 recomendaciones para una interesante lectura. La Ciudad de México ha sido desde su fundación un importante centro económico. Por ello, el libro Ensayo sobre la Economía de la Ciudad de México, compilado por Ricardo Samaniego Bridge, resulta útil para conocer esta característica. Sí, señora.
Es que me duele la barriga y bajé por un té. Perfecto. Acerca de las finanzas, población y estadísticas económicas de esta, ¿qué? La ciudad más grande. ¿A qué bajaría Gudelia? ¿De cuándo acá le duele la barriga? Me envía su libro Manual Terapéutico, ¿qué no te pusiste el aparato? En el cual desarrolla sus ideas acerca de la educación. Recogí. Ay, pobrecito. Míralo, míralo, qué hambre tenía. Míralo, ay, qué niño tan bonito, qué precioso, muchachito, qué bonito. Ay, María, este niño tiene toda la cara del rugido. María, no me lo niegues. ¿Y esto? Ya te he dicho que no me gusta que metas a nadie en el cuarto. Después tengo problemas con los vecinos. Y menos con criaturas. Señora, María es mi amiga, es de mi pueblo. Oye, qué criatura más hermosa. ¿Es tuyo? No. Digo, sí. Bueno, pues quién sabe. Es que se equivocó la cigüeña. Ah, sí, señora. Sí es de ella, nada más que ella no lo quiere y me lo trajo a regalar. ¿Ah, sí? Pues qué suerte la tuya. A ver, déjame verlo. Caramba, pero qué elegante estás. Mira nada más. Todo del mismo color. ¡Ay! ¡Pero qué güero más bonito! ¿Se lo vas a vender? ¿O se lo vas a regalar? ¡Desgraciada! ¡Ladrona! No es cierto, señora. Yo ni aparecí en el chiquehuite. ¡Y tú eres su cómplice! ¡María! ¡Pero tendrás su merecido! ¡Luisa! ¡Doña Chayo! ¡Ayúdenme, por favor, que no se escapen! ¡Llamen a la policía! Señora, yo no, yo... ¿Pero qué hiciste, María? ¡María, qué hiciste! ¡De vela! ¡Que no se vayan! ¡Que no se bañan! ¡Ah! ¿Pues qué nos cortaron el agua, muchachas? ¿Qué? ¡No! ¡A la criatura no la dejas! ¡Al niño te lo llevas! ¡No! ¡Ya dijiste que tú eres la mamá! ¡No, hombre! Ahora vas y lo dejas donde lo agarraste. Si no quieres que te respondan en la cárcel, ¡vas todos los días de tu vida! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te vas a ir a lavar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Es él! ¡Sí, es el niño! ¡Yo lo vi! ¡Ay, Dios! ¿Por qué sucedió? ¡Sí, es él! ¡Tengo las pruebas! ¡Ay! ¿Y que ya viene para acá? ¡Ah! ¡Oh, qué bueno! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡De una vez me traigo de las recompensas! ¡Sí! Descubrieron tu personalidad secreta. ¿Y de qué? ¿De qué se trata? No, si yo cuando lo vi me doblé de risa. Hasta el de los periódicos se me quedó mirando. ¿Qué te ríes? Mira qué bien saliste aquí. La policía cree que la india esta es la secuestradora. Ándale, ¿a poco ya la agarraron? Oye,
Pero si son igualitas. Yo creo que son hermanitas, ¿verdad? Pero del perro aguayo. Ella se tarada. Ay, sí. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? De que tú estás libre y la policía anda tras de esta. Sí, pobre India. Y mientras nosotros con toda libertad podemos dar otro golpe. Otro golpe. Mangos. Vamos a recuperar a ese niño como del lugar. Pues ahora va a estar más difícil. Con toda la policía tras ella, pues nos pescan de volada. Y nos agarran. Decimos que estamos colaborando con ellos. Digo, por lo de la recompensa. ¡Hijo, mi Freddy! ¡Me cae que tú sí la haces! ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Usted, tranquila. Nomás obedézcame. ¡Ay, ya váyanse! ¡Nos estén comiendo las tortillas! ¡Aguántense, caramba! Déjeme quedar, don Cosme, tan siquiera unos días. ¿O quédense a ustedes con el chamaquito? No. Ya no cabemos. Pero pues es que ahora yo no sé qué hacer con él. Pues mejor vía de procurarte el padre del escuincle. ¿O qué? No más pa... Ya le dije hasta que no es mío. Así no dicen todas. Para mantenerlos debían ser buenas. Y no nomás para el retoce. De veras, don Cosme, que no es mío. O si fuera, ¿cómo lo iba a estar negando? Ya, mejor cállate, María. Ay, lo estás mirando con tus primas. Nomás se fueron a trabajar a la ciudad. Y cada que vienen ahí nomás me dejan otro hijo. No hay lugar para más. Y tú ya estás grandecita para andar haciendo esas visiones. ¿Qué no te da vergüenza? Y luego con tantas esas enfermedades que dicen que hay. María, llévate esto para que te hagas unos tamalitos. Y ya te ayudes. ¡Napoleona! ¡Vete más leña! ¡Tú, Rufina, ven a ayudarme con las tortillas, hombre! ¡Ándale, que el niño ya está chillando! Sí, váyanse a bañar. Ya está el agua lista. Vayan, que los bañe María. ¡Vamos! Policía judicial. El pan. Ay, yo buscándolo. ¿Y tú quién eres? Señorita, necesito un plomazo. Chaparro, revisa la casa a ver si hay algo de valor. ¡Espérense! ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Qué nos van a hacer? ¡Ya no me hagas eso, señora! ¿Cómo está la sirvienta? ¡Ay, señor! Ya se los dije anoche. No pudimos detenerlas. Lo único que sé es que Cudelia es el San Juan de las Tolvaneras. ¿Y eso dónde queda? Por la carretera vieja a Oaxaca. No sabemos más, señor. No hay nada, mi Freddy. Estas viejas están más fregadas que un burócrata a fin de mes. Vamos. Oiga, señor. ¿Y el dinero de la recompensa cuándo no los pagan? ¿Qué? Thank you.
Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Cuáles son tus pecados? No te entiendo, hija. Pues sí, no estoy diciendo nada. A ver, tranquilízate. ¿Qué pecado cometiste? Bueno, pecado. Pues solo veraste. Es que... Pues ahorita lo que más me apura es lo del niño que me apareció. Así que un niño te apareció. Sí, y yo quiero regresarlo porque pues yo no sé ni cómo fue que me resultó. Ay, hija mía, ¿y cómo vas a regresarlo? A ver, dime, ¿quién es el padre del crío? Pues es que no sé ni de quién es. Yo de taruga que me lo encajaron. Y ni cuenta me di. Sí. Cuando menos acordé, es porque ya traigo al chamaco con el chiquihuite. Y con toda certeza estabas trabajando en la capital. Ándiaste. Ansina mesmo, señor Cora. Y allí fue donde te lo encajaron. Digo, donde te apareció el niño. Ándiaste. Ansina mesmo, señor Cora. Comprendo. Comprendo. Y ya no hay yo qué hacer con él. Ni a quién se lo dejo, ni a quién se lo doy. Eso debían pensar antes de hacer su chiste. Buenas habían de ser palmetate, así como son palpetate. Hija mía, tú no puedes rechazar a ese niño. Dios sabe por qué te lo mandó. Tú tienes la obligación de cuidarlo y velar por él y cumplir así con la sagrada misión de una madre. Pues es que yo no quería ser madre. ¿Acaso hiciste algo para evitarlo? No. Esa es la cosa. Que yo no hice nada de nada. Entonces, lo tienes que aceptar. Un niño es una bendición del cielo que debe hacerte feliz. Oh, sí, pero la Bodelia dice que si me lo dejo el niño, me lo van a refundir la cárcel. No, 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 eso no es cierto. Si tener una criatura no es un delito. ¿Y si quieren me lo quitan? No lo permitas. Defiéndelo. Las únicas personas que tienen derecho sobre ese niño son tú y su padre. Vas a ver quién es. En fe, hija mía, la divina providencia se encargará de que nada os falte. Ego te absolvo, peccatis tuus, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Ve con Dios. No, yo no creo que María te haya robado ningún niño. Ah, no lo cree. Válgame, pues. Mire, señora, lo mejor es que cante. ¿Cómo que cante? Pues bonita me voy a ver. Mariana Purs y yo cantando. Que nos diga dónde está la indiesa. Pues no sé, pues. Yo nomás soy su madrina. Madrina. Madrina la que se van a llevar si no encontramos al niño ese hoy mismo. Yo no sé qué tanto alboroto por un tiznao, chamaco. Ya vieron que no hay nada. Ahora que si quieren, pues llévense dos de aquí. Agarren al que les guste, llévense este. O aquel panzón, no, ese traga mucho. ¿Y tú qué? Tú ya métete para adentro. Venga, venga. Adiós, señor. A ver, voy yo. Saluda al señor. A ver, chavo, salúdame. Hazle ojitos. Salúdame, a ver.
Buenas tardes, doña Cuquita. Buenas tardes, María. Señora, ¿y ese niño? ¿Qué? ¿Siempre te animaste? Bueno, pues más vale tarde que nunca. ¿Y qué es, eh? El niño. Ay, a ver, a ver. Ay, mira. Ay, qué blanquito está. José, ¿quién es? ¿A poco fue de ahora que vinieron los gringos a filmar la película? Ay, ¿cómo calculas? ¡Sí, doña Cuquita! Ay, qué bonito. Lo que quiero saber cómo anda Fede de alimento. Porque quiero que me lo crea. Sí, pues déjamelo. Ya sabes que yo tengo tamaño familiar. Y que me alcanza para criar a medio pueblo. Le voy a pagar a usted una vez un mes. ¡Ay, no! ¡Deja eso para otro día! Mira, lo que sí quiero que me traiga son pañales y jabón de olor para bañar al niño. De macicita. Échale por ahí tantita salsa, señor. Mejor otro día porque ahora es vigilia. Esta mujer. ¿No es una que trae cargando un niño? Sí. Sí, creo que pasó por ahí rumbo al baño de mujeres. Gracias. ¿Yo qué les hice? ¿Dónde está el niño? ¿El niño?
¿Cuál niño? El niño que te trajiste de la ciudad y que no es tuyo. Ay, ¿y para qué lo buscan? ¿Qué haces de son los papás? Eso a ti no te importa. ¿Me vas a entregar ese escuincle? ¿Dónde está? Pues ni te lo digo ni te lo doy. Mira, India mugrosa, ese niño vale para nosotros $500,000. ¿Ah? ¿Ahora me lo van a comprar? Pues mi niño no lo vendo. Si serás animal. Ese dinero lo vamos a cobrar nosotros a los padres del niño por devolvérselos vivito y coleando. ¿Te sueltas la lengua, hocicón? Ay, ya lo decía yo. Que aquí había gato encerrado. Hijos de Xochimilco. Pero ahora sí se los cargó la chinampa. Voy a avisar a la policía. ¡Espérate! No seas idiota. Si no sabes que la policía te está buscando, ellos saben que tú te robaste al escuincle. Ya te tienen bien clachada. Ay, eso no es cierto. ¿No es cierto? Sí es cierto. Y el robo de niño es de lo más castigado, India. Te pescan, te refunden en el tambo hasta que te mueras. ¿Tú dices? ¡Ven acá, infeliz! ¡Ay, qué! ¡No, mira, no, 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 no,
tengan la bondad de salir. Es muy peligroso lo que están haciendo. A ver, señor Delgadillo, vaya con la autoridad. Amable público, les pedimos una disculpa por este incidente. ¿Qué pasó con la policía? ¡Señora, cuándo va, señora! ¡Señora, por favor, bájese de ahí! ¿Con quién es? ¡Esto no es para viejas, bájese! ¡Vamos, estoy intentando contar a todos! ¡Suéltalo! 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 ¿Pero qué broma es esta? ¿De dónde son estos jinetes? ¡Ángelo! ¡Ajá! ¡Sensacional la participación de esta dama! ¿Necesito brincar con él? ¿Y conmigo quieres cantar? ¿Qué quieres hacer? ¡Salta, salta! ¡Uf! Los niños son incansables. Ya, Raquelito, quita esa cara. ¿No te da gusto que tus hijas cumplan ya 2 años? Parece increíble que ya hayan pasado 4 años de que se robaron a mis hijas. Mi amor, sin embargo, Dios te compadeció de nosotros y mira, nos mandó hasta por partida doble. Lo que todavía no entiendo es por qué los secuestradores solamente hablaron 2 veces pidiendo el rescate. Hijita, haz un esfuerzo por superarlo. Sobre todo hoy que los niños están tan contentos. ¡Órale! ¡Rápido! Pero no pierdo las esperanzas de volverlo a ver. Que sé que mi hijo está vivo. ¿Verdad que está vivo, papá? ¡Ay, acá, muchacho! Déjate peinar, Pedrito. Mira, nomás traes la cabeza que parece de estropajo. No, ¿qué? Me está peinando porque otra vez quiere que vayamos a buscar a mis papás. Dímelo. ¿Por qué me quieres entregar, verdad, mamá? Ya no me digas mamá, mijito. ¿No ves que más me engrío? Acuérdate que solo soy tu madrina. Dímelo, ¿verdad que ya me quieres entregar? ¿Cómo te lo voy a entregar si todavía no encontramos tus papás? Entonces, ¿a qué me lo peinas, Emma? Pues porque te lo quiero llevar a la escuela para que aprendas a leer y escribir. Thank you.
hermano, me regreses. Yo quiero quedarme contigo. Tú eres mi mamá. Yo no tengo otra mamá. Ya no me quieres. Ya entendí que el niño se llama Pedrito Cruz. ¿Pero dónde está el acta de nacimiento? No, nació sin carta. La cigüeña nomás ni lo soltó. Oh. El acta de nacimiento es el documento que le dan cuando lo va a registrar. Pues quién sabe. Yo de eso no sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué no es suyo el niño? Bueno, pues sí, pero... Es que cuando Pedrito nació yo no estaba allí. ¿Y dónde vive, Pedrito? Allá, para arriba del cerro. ¡Vente por acá! Pero, ¿exactamente dónde? Allá, donde anidan los opilotes. Pero siempre bajo al pueblo por vender. ¡Vamos a la puerta! Está bien. Lo voy a recibir solo porque usted tiene mucho interés. Ah, pero el niño se tiene que quedar desde hoy. ¿Ah, sí? Sí. Es que... necesito que empiece a conocer a sus compañeritos. Pues más mejor. ¿Qué oyiste, papacito? Luego vengo por ti. Téngase, señorita. No, no se moleste. Ándele, agárralo para la calor. ¡Gárralo! Gracias. Pues qué bueno, mi comandante. Comandante Medina, ¿le doy su boleada? ¿Qué te parece, eh? ¿Cómo la ves? Híjole, mi comandante. Qué india tan astuta. Hija de la mañana. Qué bien se supo esconder durante 4 años. Oiga, mi comandante. ¿Y estás seguro que se trata del niño... Uriansky? No hay duda, hombre. Por los datos que la maestra nos dio, no puede ser otro. Listo, mi comandante. A la hora que usted disponga. Pues ya, píntense. Avísame en cuanto la capturen para dar la noticia. Ya la hicimos. Apúrale. En serio, tu papel de madre, ¿no? Pues aunque te duela. Pues aunque me duela. Pareces mi bisabuela.
todavía tiene el niño? Claro, sí, ya se fueron tras ello. ¿Estás seguro? Oh. Dame todo lo que tengas. Pistolas también. Esta vez no se escapa. Yo voy contigo. ¿Para qué te necesito? ¡Qué milagro, chaparrita! Hace mucho no nos vemos. Pero mira nomás, ¿eh? Para hoy se juegan los millones. ¡Qué buenas naranjas! ¿Da el premio para hoy? Por cierto, ¿cómo está nuestro chispa, gatito? Digo, porque todavía lo tienes, ¿no? ¡Preciosura! ¡Ya te empezamos llamando la atención! ¡Que detengas! ¡Cerca! Ahora viene la señora esa por el chamaco. A la una en punto, porque es la hora de salida. No le va a pasar nada, ¿verdad? No, no se preocupe. ¿A dónde está ahorita tu mamá? En el puesto, vendiendo. ¿Qué le van a decir a mi mamá? Nada, mi vida, no te preocupes. Todo va a estar muy bien. Vamos. Gracias por todo, maestro. Después la llamamos para que venga a declarar. ¡Hola!
Ahorita mismo me dices dónde está el chamaco. ¿Yo qué? ¿De qué? ¿Cuál chamaco? Mira, no te hagas, si tú sabes de quién estoy hablando. Yo no lo llevo hasta ningún lado. ¿Ah, no? Entonces ni para ti ni para el diablo. Ahorita mismo te llevo a la policía. Pues de una vez te traen el cohete. Para que a mí me suelten libre y a ti te lo refundan para adentro. Ah, sí, cómo no. Si tú sabes que tú fuiste de la que te robaste el escuincle. Yo no me robé. Sí, tú te lo robaste. No es cierto. Yo no me lo robé ningún escuincle. Mm. Oh, mira, pues ahora, pues qué, pues cómo. Venga, pues. Al chamaco y nunca ajo para mantenerlo. Y ahora que ya estás logrado, ¿y tú crees me lo quitas? ¡No, no, no! Ahora les cuentas la verdad. ¡Ah, la verdad! Mire, este señor, la verdad es que este güey no es el papá del niño. Bueno, la neta, no soy el papá. Pero ahora les cuentas quién es. ¡A ver, cuéntales! Digo, para eso vinimos, ¿no? Pues sepa Dios quién será el papá. Yo cuando sentí ya lo traigo en el chiquigüite. Sí, y ahora este lo quieres para venderlo. Dice que cuesta quién sabe cuántos dólares. Ajá, con que haciendo hijos para venderlos, ¿no? No, señor, permítame. ¿Que no reconoce a la tipa esta? ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¿Que no la reconocen? ¡No! ¡Nada, qué! Y denle para adentro a este, por desobligado. Usted váyase, antes de que también encierre. Que tú también eres buena gente.
Yo solo quiero vivir para... para poder rescatar al niño y, en, y entregárselo a sus papás que se mueren de dolor. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes? Si quieres, tú mismo se los puedes entregar. Es más, yo te llevo con ellos. Bueno, pues entonces vamos por Pedrito a la escuela. ¡Claro! ¿Dónde está? Pues dile de regreso. Una cosa sí te digo. Por nada en el mundo vayas a dejar que la policía te agarre. Porque te iría como en feria. Además, el pobre niño se quedaría solo en la vida y nunca conocería a sus verdaderos padres. No, no pierdas de cuidado, señor. Creo que necesito un médico. ¿Sí? Ahora sí necesito más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Llévame con un doctor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Tachiro tus muros! ¡Niego! ¡Niego! ¡Brua! ¡Brua! Me dijeron todo cómo estuvo la cosa. Anda, ven, te voy a bañar porque ahora sí vas a conocer a tus papás. Y pues ahora te aguanta. ¿Eh? Buena tiznada te fuiste a poner. Siéntate. Está bien.
agua. Sí, ya ahorita, papacito, yo voy a acabar. Policía judicial, está detenida. No dispares, Conos. Podría salir al chamaco. ¡Abra o tumbo la puerta! ¡Abra, señora! ¡Es mejor para usted! ¡Obedezca! Mira, papacito, métete aquí. No salgas hasta que yo te avise. Y ahora sí, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Y como dijo la recién casada, aunque me lleve. ¿Dónde está el chamaco? Es mejor que se entregue, señor, o le va a ir peor. Payaso, estamos trabajando. Con este sol, parece que estamos en el desierto. Ándale, que se nos va la fulana esta. Espérame, deja ver cómo se ve esto. No, sácate. Espérate, hombre, espérate. Vete a jugar con tu abuela. Espérate tantito. Eso. Espérate. Eso. Así. Ay, mano, eres igualito a José. Ah,
Ya. Ándale. Camínale, camínale, no seas collón. Ahorita viene tu vieja con el chamaco. Ándale, ándale, ya estás bien. Mi vieja se puso re mal, señor. No te preocupes. Ahorita vas a ver, ahorita le curo el empacho. Pásale, anda. Tú espérate aquí, le voy a hacer el tratado. ¿El tratado? Sí, hombre, el pacto. Anda, a ver, siéntate por aquí y platícame cómo te empezó eso. ¿Él es el papá o te dedicas a libre comercio? Pues sí, es de mi medida. Quítate la ropa. Quítatela. Sí, señor, él es. Anda lastimado de una pierna, pero yo ni lo conozco, ¿qué será? Yo lo único que quiero es que me entreguen mi camioneta. Pues va usted a quedar detenido para averiguaciones. Óyame, pero ¿cómo está eso, hombre? Yo lo único que quiero es mi camioneta, hombre. ¡Suélteme! ¡Mi vieja está con el brujo! ¡Tengo que ir por ella! ¡Cállate, los hijos! Ahora sí, Pedrito. Me falta bien poco para que veas a tus verdaderos padres. ¿Verdad tú? Pues eso digo yo. Pero ya ahorita, papá. ¿Pedro, y dónde vas? ¡Ven acá! ¿A dónde me quieres? ¡Se me acá! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, ay, ay!
¡Ah!
Cruz, que se vaya el diablo. Venga, Jesús. Operativo 27 OK sobre tiempo. Silencio, por favor, señores. Otra vez la huella. Pues o sea, ya les dije hacer que yo no me lo robé nada. Sí, señora, eso está claro. Usted no fue la que se robó al niño. ¿Pero por qué no dio parte? ¿Parte de qué? ¿De mis ganancias? ¿Cómo no? Pues a cada rato el policía me lo tumba algo. ¡Ay, señora, por Dios! ¡Comandante! ¿Quiere por favor llevar a los detenidos a los separos? Mientras yo hago entender aquí a esta señora. Vuélvanlos a encerrar. Oiga, dígame qué lo hace. Dígame esto. Ustedes aquí son de la guerra. Ya, ¿a ti qué te importa, eh? ¿Qué? Ya. Tápate. Mire usted, licenciada. Es evidente que la inocencia de esta mujer es clara, transparente e inobjetable. Así lo considero, señor. De acuerdo a las declaraciones vendidas. Por lo tanto, y en virtud de que la fianza que determiné ha sido cubierta por usted, tendré a bien ordenar la inmediata libertad de María Nicolasa Cruz. ¿Entendió? Dice la licenciada que ya quedó libre. ¿A poco? ¿Ya me soltaron? ¿Ya? Gracias, señor. No, por Dios, es lo menos que podríamos hacer, ¿verdad, Jacobo? Sí. Gracias, María, por haber cuidado a mi hijo como una verdadera madre. Y adiós. Nos tenemos que ir porque mi esposa está a punto de dar a luz. Adiós. Óigase, pues ya que no voy a ver a Pedrito, no me dejan despedir de él. No se puede. Está con su madre en el sanatorio. No hay problema, hijo. Yo la espero. Yo la voy a llevar a ver a Pedrito. Ya no esté triste. Sí, estaría bien. Bueno, ustedes espérenme aquí un momento y voy a buscar a Pedrito. Ándale, aquí lo desespero. Aunque no, yo creo que ya se lo llevaron, ¿eh?
Seguridad, presentarse a la estación de enfermeras. Seguridad, presentarse a la estación de enfermeras con urgencia. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que sea niña! ¡Que sea niña! ¡Ay, ay, 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 señora! Por favor, por favor. Es que mire aquí, me duele un poco y no me detiene tantito, por favor, al niño. Un segundito, es que mire aquí. Aquí, no sé, desde hace días, así como que. Ay, un doctor, ¿eh? Voy a buscar un doctor, rápido vengo, ¿eh? ¡Ay, qué lindo, papacito! ¡Mira, cuando yo entré, señor!